la Asociación Familias Amigas Españolas de Lucena, un colectivo que según sus coordinadores agrupa a más de 160 familias y que en los últimos días ha distribuido octavillas en contra del Centro MENA, anunciaba en la tarde de ayer en Rueda de Prensa que el próximo día 21 de septiembre a las 8 y media convocarán una nueva concentración ante el Ayuntamiento, no para ir en contra de nadie, dijeron, sino para explicar a la gente qué se va a hacer aquí. Según explicaron en Rueda de Prensa, el secretario general de este colectivo Antonio Medina Perales y el responsable local Francisco Bueno, el ayuntamiento debe explicar qué tipo de centro se va a abrir en Los Santos, si es un centro de menas cerrado o es un centro abierto y si con el dinero que la Junta de Andalucía asigna a estos últimos mediante la orden de 30 de julio de 2019 por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a programas para atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en Andalucía, Lucía, es posible garantizar la atención a estos menores, su vigilancia e integración en la sociedad. Medina Perales, que aseguró que ha recibido más de 400 llamadas a raíz de la difusión de unas octavillas, ha señalado que ya tuvo la oportunidad de visitar el centro que durante meses gestionó la fundación Samu en una vivienda de la carretera de Rute a petición de varias familias de la zona y encontró unas condiciones poco acordes con lo que cabe esperar de un centro. de de acogida. Si el planteamiento del MENA es el mismo, es el mismo que hicieron cuando estuvieron en la huerta arriba, pues nosotros decimos que eso no lo vamos a apoyar. ¿Me explico? No se pueden tener a los niños sin control, sin formación, tirados en la calle. Y eso no cree a nadie que estoy descalificando a nadie. Yo estuve allí. Estuve a las 4 de la mañana reunido con camioneros y tal, y no quiero entrar en ninguna negatividad. Ahora, como me tiren de la lengua, voy a empezar a soltar cosas, ¿eh? ¿eh? Como me tiren de la lengua, voy a empezar a soltar cosas, porque yo estuve allí, y vi la luz, el agua, las corchonetas, etc., 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 ¿eh? Entonces, yo, y, vamos, hemos pensado, pasemos esa página, ¿ven? La pasamos, nos callamos. Usted, vamos a construir. Pero bueno, será oportuno, será oportuno, digo yo, no sé. Dado que el señor alcalde ha dicho que va a firmar el documento, conocer un documento, ese documento, en base a ese documento hablar y ver qué se quiere hacer en Lucena. Si se va a hacer un aparcamiento de menas, se va a hacer un plan integral para integrarlo en la sociedad, ¿o qué se va a hacer? Y eso... Aunque se esté jugando, y hoy me he dado más cuenta todavía, por la sensibilidad de la gente, en ese terreno de juego a mí no me van a encontrar. Según el responsable de esta asociación, en base a las cantidades que refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, una subvención a las entidades que prestan este servicio de entre 53 y 63 euros por menor y día en función de los programas ofertados, es difícil hacer una integración de los menores en la sociedad lucentina. Salvo que yo desconozca, la única normativa que regula los MENA es el BOJA a 150. Que creo que apareció el día 6 de agosto. Ahí está la normativa. Sí, vamos a dejarnos de tonterías. ¿eh? Que nadie diga cosas que no se ajustan a ese boja. Entonces, hombre, vamos a ser un poquitín serios. ¿eh? Porque si no, aquí yo creo que se están confundiendo cosas. Si se va a montar, parece ser por acuerdo de la anterior corporación, lo que sea, yo en esas cosas no me meto, ¿eh? de verdad, lo digo. Un MENA, pues se tiene que decir, porque si no se está ocultando la verdad, que eso tenía que ser en base a un Boja muy reciente de este agosto, me parece que fue el día 8 de agosto, el día 6 de agosto, que es el Boja 150, número 150, digo, por si alguno quiere entrar en... Y en base a ese boja, bueno, pues se montará el eh, men eh, eh, aquí porque parece que eso es la voluntad política que hay. En ese boja se refleja perfectamente las cantidades que recibe eh, cada mena día. ¿eh? Nuestra opinión. Y es que en base a esas cantidades que refleja ese boja, que refleja ese boja que quede claro Hombre, decimos es difícil hacer una integración en la sociedad lucentina. Por su parte, Francisco Bueno reiteró que el objetivo de estas medidas de presión es saber qué es lo que se va a hacer en Lucena, quién lo gestiona y cuál es su presupuesto. Vamos a ver en resumen en resumen, lo que queremos es sencillamente saber qué es lo que se va a hacer en Lucena. Que el proyecto, eh, que lo presenta eh, con sus presupuestos y con todo lo necesario para hacer un centro como el que quieren estar, eh, y, eh, bueno, poner aquí en Lucena. Y nosotros estamos eh, de acuerdo en que esos chicos deben de cuidarse y de acogerse. Pero que es distinto el, el hecho de que vengan y se les acoge, y se les enseñe, se les forme, se les dé una, uh, en fin, una cultura y tal, a que haya, aprovechándose de, ese, de esa circunstancia, hay unos señores que, utilizando los medios uh, oficiales, como son las subvenciones que van a dar y tal, pues se van a forrar. Y yo lo que no quiero es eh, que traigan a unos críos, en principio, ni buenos ni malos, pero que han demostrado que mal dirigidos montan espectáculos denigrantes en toda España. Para este colectivo se está jugando con los sentimientos de la gente cuando se intenta enfrentar a quienes están a favor o en contra de esta iniciativa.